manos. Modelos de manos, ¿qué crees? Etxe bizitza eskubidea mugimendutik salatu nahi dugu aste honetan Uharte kalean hemen bertako eta auzoko biztanleek pairatu duten poliziaren jazarpena eta horretarako antolatu dugu kazerolada hau. Egunero etorri dira, bai egunez, bai gauez eta nahikotxo bizilagun identifikatu dituzte argudiorik eman gabe. Uharte 24 dagoen etxe bizitza horretan, bueno, aspaldi gobernukoa den etxe bizitza hori utzi zuten, auzoko gazteok berreskuratu genuen bizitza emateko eta bertan pues, hainbat gazte eta pertsonei eman zaie etxe bizitza bat. Aparte de tenerlos toda la mañana aquí, han venido, me he identificado, a las 20 minutos han cambiado el turno y me tocan el timbre, pero dos veces, pero encima fuerte. Me he cabreado y sigo cabreada, porque claro, aquí la gente trabaja, nos levantamos a las 6 de la mañana y aporreando al vecino y a mí a los timbres. No obstante, el día de antes, a la 1 de la mañana, estos días de atrás, han estado aporreando los timbres, el de los vecinos de arriba también. Pero ya no solo eso, que es que encima se han pegado toda la tarde y se han pegado toda la tarde dentro del portal. Cuando me parece a mí que igual tienen que controlar otras cosas en la calle que no precisamente unos chicos que están en un piso vacío del gobierno de Navarra y ha estado el piso cerrado años. Eso conlleva cucarachas, etcétera, etcétera. Yo vivo debajo. Y a mí el que ocupen unos chicos que pagan su comunidad y que están, que no hacen ruidos, no hacen de nada, y son personas normales y corrientes, y que ocupen el piso, pues la verdad, los vecinos, todos en general, estamos encantados, porque no nos dan problemas.